Leila, ya que estamos en este precioso jardín botánico, ¿a usted le gustan las flores, las plantas, los árboles frutales, como les pasa a Matilde y a que son los patriarcas de esta saga familiar que usted está escribiendo? Sí, por supuesto, me encanta la naturaleza. Yo crecí en parte en la granja de mis abuelos y a mi abuela le encantaba ocuparse de su jardín, que era precioso, lleno de colores y de flores. Por eso sí, la naturaleza es muy importante para mí. Yo no soy muy de plantas, lo confieso, pero sí de buenos libros. Y desde que leí Canción Dulce, que sigo a Leila Slimani con devoción. Ahora llevo días que no salgo de la hermosa casa marroquí de la familia Belak. El jardín no había estado nunca tan bonito como en esa primavera. Las rosas que ella había encargado en Marrakech se habían abierto unos días atrás y el ambiente estaba inundado de un aroma fresco y suave. Al pie de los árboles se extendían unos matorrales de agapantos y dalias, unos macizos de lavanda y romero. Ella decía que allí crecía cualquier cosa. Esa tierra estaba bendecida para las flores. Acaba de publicarse Mirandos Bailar, que es la segunda parte de una trilogía. ¿Podemos hablar de una trilogía con un aroma autobiográfico o no? Sí, podemos decir de inspiración autobiográfica, pero cuanto más escribo, más me doy cuenta de que es la ficción que ocupa la mayor parte de mi relato. Mis padres o mis abuelos son una fuente de inspiración al inicio de mi escritura, pero muy rápidamente me alejo de ellos. Por lo tanto, sí, hay una cierta inspiración autobiográfica que quizás será más presente en la tercera parte, que tendrá que ver con mi generación, es decir, yo. En la anterior entrega dejamos a la familia Belac y con sus dos hijos pequeños, con Selim y con Aisha, luchando encarecidamente en aquella plantación de cítricos para intentar sacarla adelante. Era el momento previo a la independencia de Marruecos y ahora ha pasado el tiempo. ¿Cómo podemos resumir lo que el lector va a encontrar en este libro? Han pasado unos diez años entre el final del primer libro y el segundo. Marruecos es ahora un país independiente, el protectorado se acabó, pero no ha habido una verdadera ruptura ni una verdadera revolución y así se crea una nueva forma de sociedad en la que la burguesía marroquí y la burguesía francesa se asocian, en cierto modo, para desarrollar un país más moderno que mira hacia Occidente, hacia los años 70. No hay que olvidar que esta es la historia de una familia, y eso es muy importante, pero también yo creo que es una novela que se puede leer en clave de novela histórica, se puede leer en clave de novela social, y desde luego se puede leer en clave de novela política. Sí, es una novela política. Este libro quizás todavía más que el primero. Es una novela política porque es a la vez una crítica o en cualquier caso un intento para comprender la sociedad marroquí y sus contradicciones. Así que efectivamente es una novela muy política y que también se cuestiona, de ahí el título Mirando bailar. Se cuestiona sobre el hecho de que a veces esta élite, esta burguesía que se pasa el tiempo bailando y queriendo divertirse, está ciega, es indiferente a lo que pasa a su alrededor, a la represión, a la brutalidad, a la miseria. Esa es una de las preguntas que planteo. Mientras nosotros bailamos, ¿qué está pasando? Es verdad, hay, hay un Marruecos donde hay una profunda miseria, donde la gente es muy pobre, y luego usted también nos muestra ese Marruecos, déjeme decir, del Mediterráneo, de las playas del Mediterráneo, con hoteles de lujo. Es un Marruecos muy glamuroso incluso. Sí, fue realmente un paréntesis a finales de los años 60, a principios de los 70. En el que una juventud, de la que mis padres formaron parte, no necesariamente muy rica, pero con estudios y de mentalidad abierta, pudo durante algunos años llevar una vida muy glamurosa, muy Dolcevita. Así que escuchaban rock, bebían vino y cerveza, había historias de amor, era una vida muy agradable, iban en motocicleta y es verdad que hablando con mis padres y con gente de su generación, me di cuenta que guardan un recuerdo absolutamente maravilloso de aquellos años, fueron muy, muy felices. En su novela hay un choque entre la tradición y la modernidad, y de alguna manera eso afecta a algunos de los miembros de la familia, por ejemplo, de una manera especial a mí. Sí, hay un conflicto entre la tradición y la modernidad, pero sobre todo un conflicto entre generaciones. Es decir, que la generación de Matilde y de Amin, los padres de Aisha y de Selim, encarnan cierta tradición. Pero también encarnan esta generación de la Segunda Guerra Mundial, que ha vivido el dolor de la guerra, que piensa que el valor del trabajo es lo más importante, que no cree en salir a bailar, en el ocio, en la fiesta. Frente a esta generación, que es la nueva generación, que hará mayo del 68 y que además quiere placer, amor, tener tiempo libre, es más un choque entre generaciones que un choque cultural. Me encanta cómo muestra usted el contexto histórico de esos finales de los 60 y los 70, porque aquí, a través de Selim, vamos a conocer lo que ocurrió en aquellos años, en aquellas zonas de, de Marruecos, que además también arrastró a la presencia de artistas como Jimi Hendrix, que aparece por aquí citado, o de escritores, porque allí estuvo Paul Bowles o estuvo Borrocks con toda la generación. Beat fue una relación importante la que hubo entonces mis padres me han hablado mucho de esta época. Mi padre era hippie, llevaba una barba larga, el pelo largo, los pantalones de pata de elefante. Así que era algo que de pequeña me fascinaba mucho y no sabía qué parte de lo que me contaba mi padre era verdad y qué parte era fantasía o invención. De modo que leí mucho sobre el movimiento hippie. Era fascinante ver toda esa gente que venía de Estados Unidos, de Alemania, de Dinamarca y que descubría los colores, los olores y los paisajes tan diferentes de Marruecos. Muchos se instalaron en Tánger y después en esa y eso fue sexo, drogas y rock and roll. Pasaron unos años extraordinarios en Marruecos.